Peruano de Estudios Gubernamentales, CETEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado. Centenario. En esta oportunidad vamos a tener la participación del doctor Juan Pablo Pampillo Baliño desde la Ciudad de México que nos acompaña en esta noche. Tenemos como apertura para esta 38ª Cátedra del Bicentenario Fray Melchor de Talamantes, el sanmarquino que fue precursor e ideólogo de la independencia de México. Noche de sábado 17 de abril. Saludamos a todas las personas que hacen posible las transmisiones de esta Cátedra del Bicentenario. Recordemos que la Asociación Bicentenario es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundado inicialmente por el padre Armando Nieto, el historiador Teodoro Jampe y el doctor Juan Vicente Ugarte del Pino, que han presidido esta Asociación Bicentenario 2021. Nos iluminan con su luz en las actividades que estamos realizando por la conmemoración de los 200 años de la independencia de nuestro Perú. Como cada noche, nos acompaña el cuerpo diplomático de la Asociación Bicentenario 2021. Tenemos al excelentísimo embajador, exsecretario general de la OEA, Joao Baena Suárez. Tenemos también al embajador Juan Álvarez Vita, Óscar Maurtua, José Betancur, Luis Chuquiwara, José Luis Pérez Sánchez Cerro, Carlos Irigoyen y Luis Mendívil Canales. Asimismo a los embajadores, al cuerpo de excelentísimos embajadores, amigos de la Asociación Bicentenario, el embajador de Brasil, Rodrigo Baena Suárez, a Iván Lee de la Oficina Cultural y Comercial de Taiwán, a la excelentísima embajadora de Ecuador, Eva García Fabre, al embajador. De los amigos de la Asociación Bicentenario y asociados que nos acompañan en estas actividades, a Guillermo Ruiz Sacio, Guillermo Ruiz Caro, Willy Sacio, también a Harold Alba, Víctor López, Miguel Mackey, Hugo Guayanay, Jorge Kishimoto, al general de división Francisco Vargas Vaca, José Sumaita, Ángel Delgado, al coronel Enrique Gagurevich, Elío Caña, a Marcelo Perreta, que nos acompañan desde Argentina, también al general de brigada Juan Urbano, a Elizabeth Bois, y también al soberano Gran Comendador Supremo Consejo Grado 33, el ingeniero Héctor Farfán Stan. Expresamos también por parte de la Asociación Bicentenario 2021 saludos dolorosos a los asociados que en este momento tienen una crucial situación que están atravesando, el doctor Gustavo Bomón, médico y abogado,
y también al historiador Miguel Arturo Seminario, que en estos momentos le deseamos oportuna y pronta mejoría producto de esta situación que atraviesan los países. Saludamos también al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general César Astudillo Salcedo, al comandante general del Ejército, general Manuel Gómez de la Torre Araníbar, al director del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, coronel Eric Asensios, así como al director del Centro de Altos Estudios Nacionales, general de División y doctor Walter Astudillo Chávez, que nos acompañan en estas transmisiones. La Asociación Bicentenario 2021 viene realizando diversas actividades. Para estos días 23 y 24 de abril, tenemos el segundo Congreso de Historia del Derecho, que está organizado también por la Asociación Bicentenario. Tendremos el Congreso Internacional del Bicentenario, que lo vamos a realizar el día 25 y 26, quedan todos invitados. Número por el cual son las actividades que venimos desarrollando hoy en la Asociación Bicentenario 2021. De igual manera, saludamos a las instituciones que hacen posible las transmisiones de la Cátedra del Bicentenario en su 38ª versión, a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo, al Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú, al Instituto Sanmartiniano del Perú, a la Sociedad Bolivariana del Perú, a la Orden de la Legión Mariscal Cáceres, a la Orden de la Legión General Vidal, a la Asociación de Ingenieros Militares General Marín, al Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEC, que nos acompañan todas las noches a través de este canal digital con el cual estamos llegando a 25 países, 25 países hermanos que nos acompañan en las transmisiones de la Cátedra del Bicentenario. Saludamos también al Gran Priorato del Perú, al Arco Real del Perú, al Supremo Consejo Grado 33 para la República del Perú, al Instituto Libertador Ramón Castilla, a la Asociación Vencedores de la Campaña Militar de 1941, a la Orden de la Legión de los Caballeros de San Jorge, de igual manera al Centro Cultural Manuelita Sáenz y al Centro Internacional de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Sean ustedes bienvenidos en esta nueva versión de la Cátedra del Bicentenario, en su 38ª, que nos acompaña en esta noche. Tendremos en esta oportunidad la presencia del doctor Juan Pablo Pampiño Baliño, que nos acompañará en esta disertación con los comentarios del doctor José Palomino Manchego y también el embajador José Betancur. El doctor Juan Pablo Pampiño Baliño es abogado, egresado con honores de la Escuela Libre de Derecho. Es doctor en Derecho cum laude, es también premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, con casi 20 años de experiencia profesional, académica y de investigación. Es director fundador del Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho. Es presidente fundador de la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana. También es director fundador del programa de doctorado en Derecho Constitucional y Globalización. Director del Centro de Desarrollo Jurídico ANAHUAP, también es profesor visitante con más de 15 años de experiencia docente en diversos centros universitarios de enseñanza superior, mexicanos y también extranjeros, así como autor en diversas especialidades, con más de 55 libros que ha publicado, también coordinador general de la obra jurídica enciclopédica en homenaje al centenario de la Escuela Libre de Derecho, y también es director de la Biblioteca Jurídica Americana que publica la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana. Ha sido reconocido por el CONACYT como investigador nacional nivel 3 y también ha sido ponente nacional e internacional en más de 55 congresos científicos y también nos acompaña como abogado con más de 15 años de experiencia. Con ustedes, el doctor Juan Pablo Pampiño Baliño, con Fray Melchor de Talamantes, el sanmarquino que fue precursor e ideólogo de la independencia de México. Bienvenido, doctor Juan Pablo Pampiño. Muchas gracias, doctor Napoleón Cabrejo.
Es un privilegio realmente tener la oportunidad de compartir con ustedes este espacio prestigiado de la Cátedra del Bicentenario, que, como bien señalaba el doctor Cabrejo, también debe su existencia a un colega desaparecido actualmente entre nosotros, pero de grata memoria, don Teodoro Hambre, a quien tuve oportunidad de tratar hace algunos años, precisamente con motivo de nuestro común interés en la personalidad y en los proyectos intelectuales, también políticos, de este ilustre sanmarquino, Jaime el Tor de Talamantes. Quiero agradecerle igualmente al doctor José Palomino Mantego el favor de la invitación a participar en este foro, así como en otros que se encuentran organizándose actualmente con motivo del 470 aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y desde luego de los bicentenarios de la independencia de Perú y en general del ciclo de independencias hispanoamericanas. El título que le hemos propuesto a esta Cátedra del Bicentenario, como bien señalaba el doctor Cabrejo, es precisamente Fray Melchor de Talamantes, el sanmarquino que fue precursor e ideólogo de la independencia de México. Y ese es el orden que lleva la presentación que quisiera compartirles a ustedes. No sé si pudiéramos pasar a la siguiente lámina para esos efectos. Si ven, efectivamente, hablaremos en primer lugar de la persona de Fray Melchor de Talamantes. ¿Quién fue? En segundo lugar, diremos que fue un sanmarquino y, consecuentemente, hablaremos de la formación a la que pudo acceder en su carácter de universitario, tanto alumno que obtuvo los grados de bachiller, de doctor en teología, como después catedrático que fue de teología, de filosofía, en la misma universidad, que es, como sabemos, la más antigua del continente americano. Y finalmente nos referiremos a él en su calidad de precursor de ideólogo de la independencia de México, lo que resulta notable considerando la gran aportación cultural que ha hecho la Universidad de San Marcos a la cultura hispanoamericana, puesto que, como es bien sabido, varios de sus egresados contribuyeron a la fundación de varias universidades a lo largo y ancho de nuestro subcontinente hispanoamericano y también contribuyeron a nuestras gestas independentistas como resultado de su formación eminentemente humanística y también ilustrada. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Quién fue Melchor de Talamantes? Antes de hacer una semblanza biográfica de nuestro personaje, conviene, si pasamos a la siguiente lámina, hacer una muy breve referencia a el contexto dentro del cual nace y se desarrolla nuestro personaje. Como sabemos, Melchor de Talamantes nace en el año de 1765 en la Ciudad de los Reyes, en la Lima que se encuentra viviendo uno de los momentos más relevantes de su historia como capital del virreinato de Perú, que junto con el virreinato de Nueva España son los dos originarios y ciertamente los dos más importantes dentro del contexto de los reinos ultramarinos de España en las Indias. Es una ciudad rica que pertenece a un virreinato rico. Es, sin embargo, una ciudad que se encuentra bajo el gobierno de un ayuntamiento y un dispositivo colonial formado principalmente por el virrey y la Real Audiencia, como autoridades que se encuentran físicamente dentro del reino, en la ciudad de Perú, pero dependientes también de otras autoridades peninsulares, particularmente del rey de España, del Supremo Consejo de Indias y de la Casa de Contratación de Sevilla. Desde su fundación hacia el siglo XVI, estuvo dotada de una universidad, la Universidad de Lima, la Universidad de San Marcos, la más antigua de nuestro continente en aquel entonces y hasta la fecha, y fue sede también de una intensa actividad cultural. La sociedad se encontraba, sin embargo, dividida desigualmente, como siguen estando divididas las sociedades de nuestros pueblos hasta la fecha, en una élite formada principalmente por los peninsulares y también en cierto sentido por los criollos, y después la masa del pueblo conformada principalmente por mestizos y por indios.
El régimen colonial no había sido hasta el siglo XVIII tan inconveniente como lo fue a partir de entonces, con motivo del cambio de la dinastía que operó hacia el año de 1700, siendo sustituida la original Casa de Austria o de Augsburgo por la casa dinástica hasta la fecha reinante en España, la de los Borbones. La Casa de Austria había gobernado precisamente a partir de los conceptos propios del pensamiento tradicional castellano. Un pensamiento tradicional castellano que, si bien siempre había acentuado la importancia de la figura regia y las obligaciones de fidelidad y de vasallaje de sus súbditos, también tenía una tradición libertaria. Una tradición libertaria que se encuentra ya desde el pensamiento en la antigüedad de San Isidoro de Sevilla, que decía: eres rey si obras justamente, pero si no obras con justicia, no eres rey. Y que de cierto modo marca el imaginario político conforme al cual se desarrollaron hacia el siglo XIII las siete partidas. Un cuerpo de legislación castellano de la mayor importancia, dado por Alfonso X el Sabio, que recogía puntualmente las principales obligaciones de los monarcas y sus deberes también para con la corona y para con su pueblo. La Casa de Austria se encontraba sujeta al derecho natural. La Casa de Austria tenía por práctica el respeto a la autonomía de los distintos reinos que conformaban, a partir de los católicos hacia finales del siglo XV, la monarquía universal española. Una monarquía integrada precisamente por la federación de diferentes reinos, cada uno de ellos con sus propias leyes y relativamente autónomos entre los mismos. Y ese fue el caso también precisamente de los virreinatos, particularmente de Nueva España y del Perú. Virreinatos que se gobernaban con cierta relativa autonomía, hasta el punto de que se constituyeron como resultado precisamente de las leyes de Indias, por un lado las repúblicas de españoles, y por otro lado las repúblicas de indios, donde se les reconocía autonomía política, gobernados bajo sus caciques, y también se reconocía su derecho a seguirse rigiendo por sus usos y costumbres tradicionales, que fueron respetados siempre y cuando no contrariasen el orden público español por un lado y la religión católica por el otro. La iglesia ocupaba un lugar preeminente en las sociedades coloniales de aquella época. Se había ocupado desde un principio de la evangelización y de la inculturación de los naturales. Había procurado también hacerse eco del ideal renacentista que veía en el descubrimiento y la colonización de América una nueva oportunidad para la cristiandad, una oportunidad para establecer una sociedad más justa. Es verdad que esa sociedad más justa no se logró establecer. Sabemos perfectamente de los excesos que se cometieron por parte de los conquistadores y encomenderos, pero no debe olvidarse que ya desde el propio siglo XVI se pudo proclamar por parte del romano pontífice, a instancias de los debates académicos que tuvieron lugar en España con motivo de las denuncias de los propios frailes, entre los que destacan Antón de Montesinos y Bartolomé de las Casas, importantes polémicas que dieron lugar al reconocimiento de la humanidad de los naturales, de su libertad y de sus derechos de propiedad, así como al reconocimiento de las injusticias cometidas por los españoles en la conquista, procuraron establecer una legislación, las leyes de Indias, que fueron sin duda uno de los cuerpos jurídicos más adelantados en su tiempo, hasta el punto de que, por ejemplo, en materia laboral, sus disposiciones fueron más avanzadas que las que se elaboraron hacia el siglo XIX con motivo de la Revolución Industrial para los propósitos de proteger a la clase obrera y trabajadora. Es verdad que las leyes de Indias no fueron respetadas en todos los casos. Es verdad que la labor evangelizadora de muchos de los frailes españoles fue una actividad que se realizó con coacción y ahora sí que indoctrinando o adoctrinando a cristazos. Pero también es verdad que se trató de establecer para las sociedades indianas un régimen de convivencia que fue el que permitió que se fraguara a lo largo de esos tres siglos una auténtica nacionalidad indiana. Una nacionalidad indiana que ya era presente y palpable en la época en la que nace Melchor de Talamantes, hacia la segunda mitad del siglo XVIII.
Una nacionalidad indiana que, por un lado, reconocía la importancia de nuestros pueblos originarios, reconocía la importancia de las culturas incas, azteca y maya, reconocía la importancia de la lengua quechua que se estudiaba en la propia Universidad de Lima desde el siglo XVI. Reconocía también, a través de la labor de los humanistas, que fueron los primeros en dar clases en la Universidad de San Marcos, la riqueza de su arquitectura, de su astronomía, de su propia literatura en parte oral y en parte escrita. Asimismo, existía conciencia de la labor de desarrollo social realizada por los conquistadores, por los propios evangelizadores y de los méritos culturales que se iban alcanzando a través de la propia universidad. Había un orgullo legítimo que se había venido fraguando a lo largo de los siglos del humanismo primero y del barroco después, durante los siglos XVI y XVII. Y sobre todo se respiraba un ambiente hasta cierto punto de autonomía, dadas las distancias que en aquel entonces eran muchísimo mayores que ahora. No me refiero a lo geográfico, sino a las distancias impuestas por las limitaciones de los medios de comunicación de aquel entonces frente a las de ahora, que habían dado lugar a márgenes de autogobierno importantes. Sin embargo, con el advenimiento de los Borbones, llegó también el fenómeno del absolutismo y posteriormente del despotismo ilustrado. Muchas de las reformas que los Borbones promovieron fueron consecuentemente muy mal recibidas por los criollos, por los mestizos, por los indios, y únicamente beneficiaron a los peninsulares. Fueron reformas que, como tendremos oportunidad de decir al final de esta charla, centralizaron el gobierno a través del sistema de intendencias y a través de las continuas visitas que se hacían por parte de la monarquía española a los distintos virreinatos, que impusieron una nueva división política también con los dos nuevos virreinatos creados por la dinastía de los Borbones. Fueron reformas que igualmente elevaron considerablemente los impuestos, pero peor aún, que arruinaron a la economía colonial, o a la economía más bien indiana, que se convierte en una economía auténticamente colonial hacia la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Por qué razón? Fundamentalmente por dos. La primera, por las prohibiciones de elaborar productos manufacturados y de únicamente comerciar con metales y bienes no elaborados hacia la colonia, parte de la colonia, perdón, a la metrópoli, y sin poder comerciar con terceros estados. Y por otro lado, por la famosa consolidación de los vales reales que tiene lugar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que va a arruinar el sistema crediticio que había sido implementado por la Iglesia Católica a través de créditos blandos, es decir, créditos a muy largo plazo y con muy bajo interés, que en realidad sostenían a las economías indianas. Todas estas reformas, desde luego, causaron un enorme malestar, una grave inquietud, fueron, por así decirlo, propiciando un sentimiento que habría de traducirse hacia principios del siglo XIX, primeramente con la invasión napoleónica y después con las guerras de independencia, a la eventual búsqueda de la emancipación por parte de los distintos reinos ultramarinos de Indias. En ese contexto nace Fray Melchor de Talamantes, como decíamos, hacia 1765, sin que tengamos, si podemos pasar a la próxima lámina, por favor, sin que tengamos mayores datos históricos sobre su familia nuclear, fuera de que se trataba de una familia criolla. Su padre era valenciano, su madre era limeña. Tuvo cuatro hermanos, de los cuales uno de ellos, Ignacio, Ignacio fue uno de los firmantes del Acta de Independencia del Perú, y su hermana Dolores casó con otro firmante del Acta de Independencia peruana. Aunque son muy pocos estos datos que tenemos sobre la familia nuclear de Talamantes, ciertamente nos dan pistas respecto de que se trataba de una familia criolla, se trataba de una familia criolla que desde luego simpatizaba con la causa independentista, y muy probablemente se trataba de una familia decente, por lo menos, a lo mejor incluso bien posicionada, considerando que años después el padre Talamantes heredaría una capellanía del padre Baeza, quien por su apellido
Acuérdense que Melchor de Talamantes es Melchor de Talamantes y Baeza, muy probablemente era pariente de don Melchor. No tenemos certeza sobre si su situación económica originaria era desahogada o estrecha, por cuanto sabemos que su primera educación la hizo con el padre Alcocer de la Orden de la Merced. Y esto puede ser indicativo de muchas cosas. Puede ser indicativo de talento, de que el padre Alcocer vio a este pariente del padre Baeza, aptitudes para las letras y posiblemente para la religión, o también pudo suponer que sencillamente no tenía medios la familia para que pudiera ir a estudiar a alguno de los colegios que en aquel entonces se encontraban a disposición de la aristocracia criolla, y por ello tuvo que ser acogido por el padre Alcocer. Sea como fuere, lo cierto es que la primera formación del padre Talamantes tiene lugar precisamente bajo la dirección del padre Alcocer. Posteriormente, por influencia del mismo, tomará el hábito de la orden militar de Nuestra Señora de la Merced, que como bien sabemos, en la Lima virreinal tenía una importancia bien específica, siendo una orden con una gran importancia económica y también con una enorme tradición cultural. Así es como entra a estudiar precisamente con los padres mercedarios, hace con ellos su noviciado y particularmente se educa en el convictorio de San Carlos. No confundir con el convictorio de San Carlos, perdón, de San Pedro Nolasco. No confundir con el convictorio de San Carlos, que después sería establecido por la Universidad de Lima. Bueno, el convictorio de San Pedro Nolasco, en aquel entonces se encontraba como su director Jerónimo de Calatayud. Como bien sabemos, fue también catedrático sanmarquino, un famoso orador, y hay que recordar que era parte del grupo que habría de fundar la Sociedad de Amigos del País, habría de fundar también el Mercurio Peruano. Por lo que ya podemos advertir que en este primer tramo de su formación intelectual, Talamantes seguramente pudo haberse educado, por un lado, en el espíritu de la Merced, cuya tradición era precisamente la del carisma o la vocación específica de la liberación de los presos cautivos por los musulmanes, y que ciertamente encerraba un espíritu eminentemente libertario, espíritu libertario que podría explicar de alguna manera, pues la propia participación y el compromiso de Talamantes con la causa eminentemente libertaria de nuestras independencias. En segundo lugar, también puede conjeturarse fundadamente que la influencia del padre Calatayud fue la que llevó a Talamantes a que posteriormente cursara sus estudios de segundo y tercer grado en la Universidad de San Marcos, acercándose también, como sabemos, a los círculos ilustrados que se desarrollaron dentro de la misma. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Talamantes obtuvo su formación como bachiller en artes y teología e hizo también su doctorado en teología en la Universidad de San Marcos, universidad en la que pudo conocer directamente a el círculo de pensadores liberales que posteriormente habrían de iniciar una importante reforma académica, primero, aunque extránea, posteriormente cultural de una enorme relevancia, siendo que por esos años se formaron precisamente varios de los egresados sanmarquinos que posteriormente tendrían una gran importancia en distintos foros diferentes de los propios de Lima y de Perú, como por ejemplo lo fue en el seno de las Cortes de Cádiz, como lo fue en España en el caso de Baquíjano, como lo fue en Ecuador en el caso de Olmedo, y así podríamos referirnos a muchos otros ilustres sanmarquinos que llevaron precisamente la llama de su formación ilustrada a otras latitudes del orbe hispanoamericano para contribuir con su pensamiento a nuestras gestas independentistas. Lo cierto es que la tradición intelectual de San Marcos hacia la época en la que le corresponde hacer sus estudios y enseñar teología para entonces recién ordenado en el año de 1789, padre Melchor de Talamantes, que aún antes de ser ordenado ya había sido profesor en San Marcos,
y fue nombrado regente de cátedra aún antes de haber sido ordenado también sacerdote. Bueno, lo cierto es que Talamante se aprovecha de la rica tradición que por entonces se encuentra vigente en la Universidad de Lima. Una tradición que abreva, como decíamos, del humanismo renacentista, de la generación de sus fundadores, que después aprovecha el pensamiento, el propio estilo barroco de los polígrafos y polímatas del siglo XVII, y que hacia el siglo XVIII se encuentra debatiéndose ciertamente entre una tradición escolástica que había decaído ya en un cierto egotismo, pero que conservaba aún el núcleo del pensamiento escolástico, que se caracteriza por su capacidad dialógica para la confrontación de argumentos, lo propio del método escolástico de Tomás de Aquino, como sabemos, y de sus posteriores cultores, era precisamente el abordar las distintas cuestiones de manera problemática, tratando de exponer los pros y los contras para poder, por medio de ese diálogo, llegar al conocimiento de la verdad. Bien, es verdad que este método escolástico después se volvió un método, pues hasta cierto punto desorientado a través del ergotismo en disquisiciones suyo bizantinas, que se oponían, por otro lado, también a la irrupción de las ideas modernas, las ideas de la filosofía moderna, por un lado, del racionalismo, en segundo lugar, desde luego, de la filosofía de la Ilustración, que ya empezaban a ser introducidas desde la época de los monarcas borbones, a partir del siglo XVIII, más intensamente durante la segunda mitad del siglo XVIII, y que sabemos con absoluta certeza que fueron conocidas por el padre Talamantes en razón de algunos datos que en unos momentos más habré de mencionar. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y es que efectivamente Talamantes completó su formación en los círculos liberales. Sabemos de su relación con don José Baquíjano, sabemos también de su, bueno, y sabemos de la importancia específica de Baquíjano, que no es lugar para reiterar en este momento, con su famoso elogio del virrey Jáuregui, posteriormente su candidatura para rector de la universidad, y desde luego su participación en la fundación de la Sociedad de Amantes del País y del Mercurio Peruano, y también desde luego del doctor Unanue, con quien sabemos que Talamantes coincidió en muchos actos académicos, como con otros pensadores ilustrados que posteriormente participarían en la elaboración de la Constitución de Cádiz, como fue el caso, por ejemplo, de Blas Ostolaza. Están perfectamente documentadas las relaciones de Fray Melchor de Talamantes, pues con Jerónimo de Calatayud, con José Baquíjano, con el doctor Unanue, con don Toribio Rodríguez de Mendoza. También hay indicios que permiten suponer su relación con el famoso jeronimiano librero que introducía de contrabando algunos de los libros de la Ilustración, Diego Cisneros. Bueno, todos estos elementos nos permiten saber, junto con otros que en breve habré de referir, que Talamantes había sobreañadido a su formación religiosa, a su formación teológica, a su formación en artes, a su formación en lógica, a su formación en filosofía, una formación también bastante amplia en materia de ciencias naturales, en materia de filosofía moderna, en materia de racionalismo y en materia de pensamiento de la Ilustración. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Si pudiéramos, ahí está. Y precisamente, lo sabemos porque lo más probable es que el principal motivo del traslado de Talamantes a Nueva España se haya debido a que anticipó desde el año de 1798 o a más tardar en 1799 una investigación abierta por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, promovida por el propio virrey Gil de Taboada, en contra del barón de Nordenfrit, habría de derivar en dirección hacia él. Es que efectivamente, algunos años después del traslado de Talamantes a Nueva España, es referido dentro de este proceso abierto desde 1798-1799 a instancias del virrey en contra del barón de Nordenfrit, aparecen
varios testimonios, entre ellos el del famoso padre Camilo Enríquez, que vinculan a Talamantes con la lectura de diversas obras prohibidas, entre ellas el Contrato Social de Rousseau y el año 2440, que es generalmente atribuido a Mercier como una obra de literatura utópica que recoge completamente el espíritu de la Inquisición. Hayan sido cuales hayan sido, porque se han aventurado otras hipótesis, los motivos del viaje de Talamantes a México hacia el año de 1799, lo cierto es que el ilustre mercedario y sanmarquino limeño se embarca supuestamente en tránsito hacia España, a la Nueva España en ese año, pero se afinca, se establece y se arraiga en Nueva España, ya no prosiguiendo con la intención que supuestamente habría tenido de viajar posteriormente a la metrópoli española. Y se queda residiendo en el virreinato de Nueva España, donde muy pronto se gana merecidamente una fama semejante a la que ya había adquirido en el Perú. La fama de un intelectual sólido, la fama de un hombre de letras, de ciencias, la fama de un ilustrado. De hecho, vemos que fue de ayuda al virrey de Nueva España, como lo fue también al virrey de Perú en algunas comisiones particulares que se le hicieron, precisamente en razón de su formación, de su erudición, de sus letras. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Es esto así que lo vemos figurando en actos públicos de la mayor significancia durante los años que van de 1799 a 1807. Es quien se encarga de pronunciar algunos de los sermones más importantes en la capilla virreinal y en otras importantísimas capillas. Asiste asiduamente a las tertulias de los marqueses de Guardiola y de otros nobles novohispanos de la época. Realiza también una serie de labores periodísticas, siendo censor de el Diario de México. En definitiva, se gana a pulso la fama de un religioso observante, un religioso con una cultura humanística de naturaleza enciclopédica y también de un ilustrado con ideas de avanzada, lo que lleva a que el virrey de Nueva España, don José de Iturrigaray, en el año de 1807, lo designe por una muy delicada comisión, la Comisión de Texas, que suponía precisamente la necesidad ante la venta de la Luisiana a los Estados Unidos, previa a la cesión que se había hecho de la misma a Francia por parte del gobierno español, de la delimitación de las fronteras, pero no solamente de la delimitación de las fronteras, sino también del estudio histórico y geográfico y cultural de toda la región conformada por la Luisiana y por Texas. Encomienda a la que se dedica el padre Talamantes con un enorme empeño y de la cual el resultado en lo inmediato para él fue una serie de desavenencias terribles acabaron por llevarlo a que, con motivo de los acontecimientos de 1808, esas envidias, esas suspicacias y esos recelos, propiciasen que su juicio fuese particularmente cruel en su contra y derivase, como tendremos oportunidad de decir, con su muerte en la cárcel. Pero también, por otro lado, y en el mediano y más largo plazo, producto de ese trabajo, fue una obra que después sería concluida por un nuevo comisionado que sustituyó a Talamantes y en la que ciertamente se aquilata el trabajo verdaderamente ingente que pudo desarrollar y que lo llevó desde entonces, desde 1807, de manera visionaria a hacer las advertencias conducentes entonces al gobierno español, al gobierno virreinal de Nueva España, lo que habría de acontecer tan solo 40 años después, cuando, como bien saben ustedes, México en su guerra contra Estados Unidos pierde los territorios de Texas. Ya veía claramente Talamantes desde aquel entonces y anticipaba con absoluta claridad la voracidad de los norteamericanos y su particular interés en hacerse con las provincias de Texas. Pasamos a la siguiente lámina, por favor.
Lo cierto es que en 1808 se suceden una serie de acontecimientos que van a marcar la vida de Talamantes y también los destinos de los reinos ultramarinos de Indias y posteriormente las repúblicas que dieron origen a nuestras actuales naciones. 1808, como sabemos, tiene lugar el enfrentamiento entre Carlos IV y su hijo Fernando VII, del que deriva el motín de Aranjuez. Posteriormente, el supuesto intento de buena fe de Napoleón de arbitrar entre ambos para finalmente en Bayona hacerlos abdicar en su favor y darle la corona de España a su hermano José Bonaparte Botella, gobernaría España durante el periodo de la invasión de los franceses, que dio lugar al inmediato levantamiento también, hay que decirlo, de el pueblo español en el año de 1808. En este contexto, en el contexto de la ausencia del monarca, un acontecimiento inédito, se sucede en varias latitudes del orbe hispánico, particularmente en la capital de la Nueva España, en la Ciudad de México, un movimiento autonomista. Y sencillamente el movimiento autonomista mexicano tuvo como su principal ideólogo a Melchor de Talamantes. Melchor de Talamantes, este fraile mercedario peruano, este distinguido e ilustrado sanmarquino, fue en realidad el alma, el inspirador y el promotor de este movimiento. Si hacemos una comparación, que de hecho ya se ha realizado, incluso analizando dos columnas, los escritos y propuestas del padre Talamantes, vis a vis a las representaciones que fueron hechas por los municipios del Ayuntamiento de México y que fueron presentados ante el Virrey y ante la Real Audiencia y en diferentes juntas generales que fueron convocadas para tales efectos, se advierte que tanto en términos de fondo como de forma, es el padre Talamantes el que habla a través de las autoridades constituidas. Es decir, este religioso que se queda impresionadísimo con la invasión napoleónica a España, con el cautiverio de los reyes, advierte, y es el único de su generación en México que lo hace, que dicha coyuntura, con independencia de los deberes de fraternidad que le corresponde a los reinos ultramarinos, de apoyar a la metrópoli en su lucha contra el francés, advierte que le ofrecen a los reinos indianos una oportunidad privilegiada para establecer las bases de una autonomía que pudiera eventualmente traducirse después en una completa y perfecta independencia. Y aunque no era miembro del ayuntamiento, fue el inspirador del pensamiento del ayuntamiento. Aunque no era virrey, era considerado como el mentor del virrey, con el cual sostenía una relación muy estrecha desde su época de la Comisión de Texas, considerándose que el propio Talamantes era, por así decirlo, quien le hablaba al oído al virrey para intimarle la manera en la que podría, a través de su adhesión al partido criollo y enfrentándose al partido peninsular, mantener su posición, que obviamente se encontraba en riesgo por motivo del ascenso de Fernando VII, por cuanto que el virrey Iturrigaray había sido designado precisamente por el rey Carlos IV, enfrentado a su hijo Fernando VII y por su famoso ministro Manuel de Godoy. Lo cierto es que, lamentablemente, los acontecimientos de 1808 concluyeron con un golpe de Estado que fue dado por el Partido Peninsular, deponiendo de manera arbitraria a el virrey Iturrigaray, mandando a prender a los miembros del ayuntamiento. Aquí se encuentra la imagen de uno de ellos, el más importante, de verdad, el otro fue Azcárate, fueron, así decirlo, los voceros del pensamiento de Azcárate. Todos fueron reducidos a prisión, pero lamentablemente solamente Primo de Verdad y Talamantes fueron objeto de los juicios más enconados y dieron lugar al fallecimiento de ambos en prisión. Primo de Verdad en condiciones sospechosas, atribuyéndosele un suicidio, y Talamantes, como tendremos oportunidad de ver, habiendo sido remitido a una cárcel que se encontraba infectada de cólera, que era una enfermedad mortal en aquella época, misma que contrae y que le habrá de llevar a su fallecimiento. Pasamos a la siguiente lámina. No quiero detenerme en el juicio, cárcel y muerte de Talamantes, ya algo dije sobre el particular, únicamente decir que
su juicio se condujo de manera completamente regular conforme a las leyes de la época y que vale la pena, y afortunadamente se conservan los documentos de la causa, donde podemos advertir a un Talamantes enormemente digno, que ante una serie de injusticias se defiende a sí mismo con un conocimiento del derecho de la época extraordinario, con un valor civil verdaderamente ejemplar, y que son el testimonio de la recia personalidad de un religioso que se formó precisamente en esta cultura humanística a la que nos referíamos y desde este pensamiento ilustrado. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el pensamiento y proyectos de independencia de Talamantes se encuentra recogido en múltiples papeles suyos, que a su vez circularon ampliamente entre las principales autoridades novohispanas. Talamantes compartió sus ideas de manera discreta, pero amplia, a través de su participación en diversas tertulias literarias, a través de conferencias secretas, sostuvo con diversos miembros del ayuntamiento y con el propio virrey, y para efectos de normar su criterio elaboró dos documentos que son realmente joyas del pensamiento ilustrado e independentista indiano de la época, y que dan cuenta de la profundidad de la extensión de sus ideas, así como de la naturaleza extraordinariamente avanzada de las mismas. Fueron dos principalmente sus escritos, que son realmente obras meritísimas. El primero de ellos, en términos filosóficos, se llama La Representación Nacional, y trata precisamente, o es un intento, de conciliar las ideas de contrato social de Rousseau con el racionalismo y, sobre todo, con la teoría escolástica de la reversión de la soberanía a el pueblo, en el caso de la cautividad del monarca, principalmente retomando las ideas del padre Francisco Suárez, este teólogo español relevantísimo, perteneciente a este movimiento de la escuela de Salamanca. Y en segundo lugar tenemos el Congreso Nacional, que es algo más que un proyecto de constitución para el México independiente, y es algo más que una propuesta, fíjense ustedes qué interesante, de articulación de una unión entre todos los virreinatos para entonces existentes. Y digo que es algo más porque no es un proyecto articulado de constitución, sino es un conjunto de reflexiones sobre la manera en la que pudiera organizarse el reino de Nueva España ante la coyuntura de la cautividad del monarca en lo político, en lo social, en lo económico, en lo jurídico e incluso en lo internacional, en sus relaciones con Londres, con los Estados Unidos, con España, con Francia y con el resto de los virreinatos americanos. Hay más láminas que había traído para presentar, pero viendo la hora también y sin quererme encimar a las palabras que tiene el doctor Palomino que compartió con nosotros, preferiría dejar la exposición aquí a reserva de atender cualquier duda que pudieran o comentario que pudieran querer hacerme sobre el particular. Muchísimas gracias. Agradecemos en esta brillante ponencia al doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, desde la Ciudad de México, y nos ha disertado en esta noche sobre Fray Melchor de Talamantes, el sanmarquino que fue precursor e ideólogo de la independencia de México. En esta oportunidad también es de resaltar las contribuciones de Fray Melchor de Talamantes, con miras también al aporte que realiza a México y los aportes también en el Perú. Digno ejemplo a seguir en las futuras generaciones, brillante sanmarquino que aportó a la historia nacional y también a la historia mundial. De ello vamos a tener los comentarios al doctor José Palomino Manchego. Él es doctor en Derecho, profesor principal de la Decana de América. De igual manera también es profesor de Derecho Constitucional, es también profesor de Teoría del Estado, profesor de Filosofía del Derecho, ha publicado reiteradas obras jurídicas de especialidad y que son de obra consultada a nivel mundial, es miembro honorario también del Ilustre Colegio de Abogados de Ica, de Arequipa, Ayacucho, Lima Sur, y también profesor honorario de la Universidad Antenor Orrego, de la Universidad Nacional de Ucayali,
miembro de la Comisión de Estudio y Revisión de la Legislación, también miembro de la Comisión de la Biblioteca Constitucional Peruana y miembro también actualmente designado del Museo del Tribunal Constitucional, recientemente emitió una resolución, y también entre los diversos cargos que he ocupado y publicado obras, es también para la Asociación Bicentenario tener un grato asociado, miembro de honor de esta Asociación Bicentenario, que estará con ustedes en los comentarios. Doctor José Palomino Manchego, bienvenido, buenas noches, adelante. Buenas noches. Un agradecimiento muy especial a mis colegas cibernautas, a una y otra vera del Pacífico, en especial a mis queridos colegas de mi México lindo y querido. Extiendo mi gratitud y agradecimiento al maestro sanmarquino Raúl Chanamé Orbe, a la sazón presidente de la Asociación Bicentenario, por permitirme compartir una vez más con los espacios académicos la cátedra del Bicentenario. Y reconocimiento también al joven constitucionalista sanmarquino Napoleón Cabrejo Ormachea por su tan amable presentación. Todavía está en todo su frescor la magistral conferencia que pronunció meses atrás el embajador de México en el Perú, Víctor Hugo Morales, con el título de La aportación del Perú a la independencia de México, Fray Melchor de Talamantes. A propósito, el embajador me pidió que le extienda un cordial y afectuoso saludo al profesor doctor Juan Pablo Pampío Baliño, y lo hago públicamente. ¿Y qué decir? Agradecer también en toda su complexión al doctor Juan Pablo Pampío Baliño por habernos permitido esta noche compartir en la cátedra del Bicentenario un tema tan importante cual es el patos y el etos pensante de nuestro, en esta noche homenajeado, el peruano Fray Melchor de Talamantes. Muy agradecido al profesor Juan Pablo Pampío por haber aceptado esta conferencia magistral y erudita, a la cual me voy a permitir añadir una gota más. Y en ese orden expositivo quisiera traer a colación básicamente algunos aspectos. Siguiente PPT. Quiero ver, en primer lugar, cómo, a propósito del Bicentenario peruano, tenemos juristas, tenemos precursores, tenemos próceres, tenemos ideólogos, tenemos caudillos, tenemos promártires de la independencia. Y eso es lo que esta noche se ha rendido un justiciero homenaje. Justiciero homenaje a Fray Melchor de Talamantes, desde el punto de vista de lo que significa para nosotros los aportes de un ideólogo, los aportes de un precursor, y en este caso concerniente a la península yucateca, básicamente a Nueva España. Nos estamos refiriendo a México. Y ahí fue, en rigor de verdad, su campo de acción. Y esto no fue al azar, no fue al tuntún, sino fue como consecuencia de una situación coyuntural que justamente se supo aprovechar en aquel entonces sobre la base de la corriente independentista proveniente de la América del Norte, con un reflejo de la revolución norteamericana a partir del 4 de julio de 1776 y que a su turno lo toma México. Hay una frase feliz, siguiente PPT, hay una frase feliz de ese famoso pensador mexicano exiliado en España. Me estoy refiriendo a Rodolfo Reyes Ochoa. Rodolfo Reyes Ochoa nos ha dicho claramente lo siguiente: la labor legislativa contemporánea del movimiento de independencia llevado a cabo por las Cortes españolas reunidas en las islas de León y en Cádiz, tuvo una decidida influencia sobre el germen de nuestro derecho constitucional, mereciendo un especial estudio cada uno de los decretos abolutivos de la esclavitud fiscal que entrañaba el tributo pagado por los indios
de la igualdad, de los derechos entre españoles, europeos y ultramarinos, coronándose toda esa interesante labor por tantos conceptos interesantes. Constitución Española del 19 de marzo de 1812. Y esto creo que constituye el paradigma a los efectos de que más adelante, como lo vamos a ver, en el caso de la línea evolutiva y política de México, también trasunte en toda su complexión. En ese sentido, es importante añadir, siguiente PPT, de que ese movimiento independentista que tuvo su pistoletazo de inicio el 16 de septiembre de 1810 y que coronó con el acto de independencia de México entre el 27 y el 28 de septiembre de 1821, qué duda cabe, nuestro homenajeado Fray Melchor de Talamantes, con otros independentistas mexicanos que lo vamos a mencionar a continuación, jugaron un papel muy importante. Ya México había adquirido su acta natalicia el 16 de septiembre de 1810. México lo hace justamente en un año muy importante que va a servir como una suerte de abono de terreno para las independencias de los otros dominios de ultramar. Venezuela lo realiza el 5 de julio de 1811, Argentina el 9 de julio de 1816, Chile el 12 de febrero de 1818, Colombia el 7 de agosto de 1819, Brasil curiosamente el 7 de septiembre de 1822, reconociendo la presencia del rey João VI justamente cuando Napoleón invade España en 1808 y luego se pasa a Portugal, y es ahí donde con toda su corte João VI viene a Río de Janeiro. Por eso es que la presencia del acta de independencia, que lo tenemos como mar de fondo, tiene un rasgo característico, y ese rasgo característico evidentemente que es, en este caso, Fray Melchor de Talamantes. Andando el tiempo, hemos llegado ya a una etapa muy importante, siguiente PPT, y es lo que el profesor Pampío, en su prolija exposición, ha puesto de relieve: la presencia de Fray Melchor de Talamantes en la Salamanca de América. Por eso es que la decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ahora que está a puertas de cumplir sus primeros 470 años, rinde un justo homenaje a sus ideólogos, conforme lo estamos viendo en este afiche que por vez primera lo estamos exponiendo, ya el lunes comenzará a circular. Entre los que destacan, ahí lo tenemos, a Pablo de Olavide. Pablo de Olavide, figura muy importante, reformista, educador, se adelantó, yo diría, a la sociedad del conocimiento, y sobre esa base justamente los españoles le rinden un justo homenaje con una universidad en Sevilla, Pablo de Olavide. Y ya lo mencionó también el profesor Juan Pablo Pampío, con esa erudición que le es característica, a Luna Pizarro, otro referente obligatorio, y ahí tenía que estar justamente en toda su complexión Fray Melchor de Talamantes. Y ahí también, siguiente PPT, queremos traer a colación otros personajes de la independencia, como es también mencionado por el profesor Pampío, el sabio Hipólito Unanue y don Toribio Rodríguez de Mendoza, que es considerado dentro del campo carolino como uno de los rectores y uno de los maestros que abonó el terreno del patos y etos pensante de los ideólogos de la independencia. Pero aquí un tema muy importante, siguiente PPT, que hay que traer a colación, y es la presencia de los virreyes, que ya los ha mencionado también, y no se le podía escapar porque es un historiador de primera línea, el profesor Juan Pablo Pampío. Ahí tenemos al virrey José de Iturrigaray. Yo pienso de que para entender la etapa de la emancipación, no solamente hay que ver las obras de los autores, de los ideólogos, de los precursores, de los promártires, de los juristas, especialmente de los juristas, como se ha demostrado en ese libro que hemos puesto al comienzo, sino también de los virreyes de la Nueva España y los virreyes del Perú.
porque ya lo dijo nuestro opositor, ahí está básicamente las dos líneas medulares de la península ibérica, una vez que se cruza el charco y se va a los dominios de ultramar. Y en este caso tenemos pues al virrey José de Utoligaray. Las memorias de los virreyes son muy importantes para poder entender, ahora más que nunca en el caso peruano, nuestro bicentenario, porque ese es un testimonio que hay que contrastarlo con lo que en su día desarrollaron y plasmaron sus ideas en escritos nuestros ideólogos. Y una vez que este virrey es depuesto el 15 de septiembre de 1808, justamente aparece otro virrey, ese virrey durísimo, que en realidad era un dictadorcío que reprimió a los partidarios de la independencia y que se llama el virrey Pedro Garibaray. Es en el periodo de este virrey que circunstancialmente ocupa el sillón virreinal en la Nueva España, o sea, mi México lindo y querido, en donde Fray Melchor de Talamantes va a cerrar sus párpados para siempre. Pero ¿cómo se forma un jurista? ¿Cómo se forma un pensador? ¿Cómo se forma un teólogo? ¿Cómo se forma un, vamos a decirlo así, un hombre de derecho, un hombre de cultura humanista, un eclesiástico? ¿Cómo se forma en términos generales? Ahora, Fray Melchor de Talamantes. Próximo PPT, ahí lo tenemos, justamente en la casona de San Marcos. Ahí fue donde se formó Fray Melchor de Talamantes, en el viejo convictorio carolino, en donde recibió y embebió y se empapó, lo ha dicho en punto de perfección el profesor Juan Pablo Pampío, de las ideas de la Ilustración, de las ideas de la Belle Époque, del siglo de las luces, del derecho natural racionalista, y evidentemente, también lo mencionó nuestro expositor principal, de la Escuela de Salamanca, representada por Vitoria, por Francisco Suárez, por Juan de Mariana, por Domingo de Soto, por Luis de Molina, entre otros autores más. En esa línea explicativa, pienso también de que para hacer una reflexión y un ajuste de cuentas del bicentenario, no se puede entender este efemérides si es que no se toma en consideración el impacto del pensamiento de la Escuela de Salamanca, de ese jus naturalismo que andando el tiempo fue cambiando de pelaje para que, lo mencionó también nuestro opositor, trasunte, entre otros autores, en ese famoso contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Es así como nuestro homenajeado esta noche, Fray Melchor de Talamantes, ocupó un papel muy importante, producto precisamente de esas ideas desde el punto de vista liberal, de esas ideas humanistas que trasuntan hasta el día de hoy y que son dignas de ser imitadas por las nuevas generaciones de la América Morena. Siguiente PPT. Vayamos ahora para ir cerrando el círculo sobre la base de la bibliografía acerca de Fray Melchor de Talamantes. Y digo esto porque ya con tino y diligencia el profesor Juan Pablo Pampío viene ya redactando, un estudio acerca justamente de la obra de Fray Melchor de Talamantes, que va a ser parte de la colección de los 470 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahí tenemos, 1808, 1908 y en 1909 se publica justamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores este el librito Fray Melchor de Talamantes, que incluye una bibliografía por parte, bibliografía y biografía por parte del famoso historiador Luis González Obregón. Y ahí se deja notar claramente el influjo de la doctrina liberal de Fray Melchor de Talamantes. Y justamente esto demuestra cómo la Santa Inquisición, al mejor cazador se le va la paloma, no pudo controlar las lecturas que provenían de la América del Norte por el conducto de Francia, por el conducto de Lusitania, y llegaron en primer lugar todo ese fervor, toda esa lluvia de ideas, ideológicamente hablando, a tenor del liberalismo, llegaron a la Nueva España. Y esa es la ventaja que tiene México con relación a las obras de los autores clásicos. Ahí está la fecha, porque las imprentas en ese entonces, ya una vez que desaparece la Santa Inquisición, comienzan a reproducir, comienzan a publicar libros de esta naturaleza.
en ese orden de ideas. Entonces, este libro que estamos viendo ahí es muy importante porque en realidad tiene a su turno dos obras de Talamantes, que justamente firmaba con el seudónimo de Irsa y con el seudónimo de Toribio Marcelino Fardaday, el Congreso Nacional del Reino de la Nueva España y la Representación Nacional de las Colonias, que fue su discurso filosófico. Ya lo advirtió también el profesor Juan Pablo Pampillo, que nuestro homenajeado tenía una soldada formación filosófica a tenor y apoyado en las vigas maestras del derecho natural racionalista. Todo esto aparecido en 1808. En esa línea explicativa importa significar también, siguiente PPT, otro libro que es muy importante que hay que tener en consideración. Digo esto porque en realidad, a diferencia de otros personajes de la independencia, Fray Melchor de Talamantes prácticamente ha sido olvidado, salvo la presencia, ahora más que nunca, y lo voy a demostrar, de nuestro expositor principal. Ahí tenemos otro libro que cayó en nuestras manos también, Fray Melchor de Talamantes, Escritos Póstumos, 1808. Y esto es muy importante porque en realidad, luego de llevarse a cabo una biografía del padre Talamantes, a cargo de Luis González Obregón y Elías Amador, ya repitiendo la edición de González Obregón, ahí podemos ver, entre otras obras de difícil acceso, el Congreso Nacional del Reino de Nueva España, la Representación Nacional de las Colonias, historia de las graves persecuciones suscitadas, Junta General celebrada en México el 9 de agosto de 1808, presidida por el virrey ya mencionado José de Iturrigaray, apuntes para el plan de independencia, advertencia reservada a los habitantes de la Nueva España acerca del Congreso Nacional, entre otras obras. Y, siguiente PPT, lo que acabo de mencionar, el por qué nuestro expositor esta noche ha dado un título provocador a Fray Melchor de Talamantes, tesis que los constitucionalistas peruanos compartimos. Ahí lo tenemos, el primer constitucionalista de México. Constitucionalista en la inteligencia de que estamos hablando de un constitucionalismo que estaba en ese momento desarrollando su campo de acción a tenor de las dos revoluciones euroatlánticas, la norteamericana y la francesa. Constitucionalista porque sin necesidad de tener una constitución sabía perfectamente que los padres de la independencia de Estados Unidos y los ideólogos franceses acompañados por la enciclopedia tenían ideas que prácticamente fueron una suerte de calidad de exportación hacia la América moderna. Y por eso es que muy bien lo llama el profesor Juan Pablo Pampillo Baliño, el primer constitucionalista de México. Y yo diría ahora en el bicentenario, el primer constitucionalista de la América Meridional, simple y llanamente porque conforme lo demuestra en la bibliografía, en las fuentes bibliográficas que son muy importantes, que ha exhumado el profesor Juan Pablo Pampillo, pues entonces estamos ante una figura, un ícono, ante un paradigma del bicentenario, Fray Melchor de Talamantes. Y hay otro librito más, siguiente PPT, que también es importante traer a colación y que hemos consultado, es Fray Melchor de Talamantes y don Fray Bernardo del Espíritu Santo. Como sabemos perfectamente, Fray Bernardo del Espíritu Santo fue un religioso de la orden de los carmelitas descalzos y que fue el confesor justamente del mariscal de campo y virrey Pedro de Garibay, que era un dictador. Ni las confesiones de Fray Bernardo del Espíritu Santo lo sensibilizaron. Y por eso es que también, muy duro también, la actitud que tomó este virrey Pedro de Garibay influyó en la muerte de Fray Melchor de Talamantes y de otro personaje más que ya lo mencionó también, no se le ha escapado nada esta noche al profesor Juan Pablo Pampillo, y lo vamos a ver en este momento. Fray Bernardo del Espíritu Santo, hay que hacer aquí una breve digresión, en su carta pastoral prácticamente denostó contra el padre Hidalgo, porque tenía una formación religiosa imparcial, pero eso es harina de otro costal. Lo que hay que pensar aquí es lo siguiente, conforme lo dice el autor de esta obra, Agustín Rivera,
él inquiere, él se pregunta, ¿leyó Hidalgo los escritos de Talamantes? ¿Leyó La Soberanía? ¿Leyó los seis libros de la República de John Bodón, que decía que la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república? Y lo más importante, en 1808 la soberanía era una herejía, y con herejía o sin herejía, Fray Melchor de Talamantes y todos los ideólogos que vamos a mencionar a renglón seguido en la Nueva España prácticamente le dieron un giro copernicano. Y ahí viene otra figura muy importante también mencionada por el profesor Juan Pablo Pampillo. Ahí está. Me estoy refiriendo al prócer olvidado, como se le ha dicho. Estoy refiriendo a don Francisco Primo de Pierio, ¿verdad? Y Ramos. Decía este famoso pensador, desde el punto de vista coetáneo con Fray Melchor de Talamantes, que no se podía desarrollar la independencia de México si es que no se tenía de por medio una suerte de debate, una suerte de toma de conciencia para desprenderse del dominio de la península ibérica. Y esto es homenajeado también, porque tiene que ser homenajeado el licenciado, ¿verdad? Nació en Jalisco, conforme se ve en su partida de bautismo que está en el PPT, que sigue a continuación. Pero era muy importante, porque no solamente eran de la orden de los dominicos, de los jesuitas, de la orden de la Merced, sino que también habían abogados. Y ahí justamente está la incorporación del licenciado, ¿verdad?, al ilustre y real Colegio de Abogados de México, que fue fundado en 1760, que fue un cuerpo secular creado a la imagen y semejanza del Colegio de Abogados de Madrid, que lo fundó en 1596 el rey Felipe II. ¿Cuán importantes son las ideas también de los abogados, como sucede en el caso peruano, a tenor justamente de los ideólogos de la independencia? Todos formados en el Convictorio Carolino, y gran parte de ellos fueron reconocidos y fueron incorporados en el ilustre y bicentenario Colegio de Abogados de Lima, que lo fundó en 1804 mediante cédula el rey Carlos IV. Finalmente, se nos queda en el tintero una última publicación, la publicación de Manuel Miranda Marrón, que también destaca las virtudes de Francisco Primo, ¿verdad? Y para cerrar el círculo, no podía deshacerse uno del otro. Siguiente PPT. ¿Por qué? Porque Verdad y Talamantes prácticamente fueron precursores de la independencia de México, como lo demuestra Manuel Puga y Agal en este folleto muy interesante que apareció en 1808 y que tuve el honor de conseguirlo, mi querido profesor Juan Pablo Pampillo. Usted debe conocer esa famosa librería en México, la librería Urbe, de mi amigo Rosenthal. Todas estas fichas bibliográficas hemos tenido la suerte de conseguirla antes que se lleve adelante esta exposición. Cerramos el círculo diciendo lo siguiente. Último PPT, por favor. Es cierto que naturalmente tiene un parecido con la historia de las independencias de otros países en América Latina. El pistoletazo de inicio fue la Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812. En el caso de México, luego del acto de independencia que hemos mencionado, viene el momento cumbre, que es la Constitución de Adán. Están las ideas de estos dos mártires y de estos dos precursores, porque posteriormente, luego de 1814, vino 1824, 1836, 1841, la Constitución yucateca. Y digo esto porque en realidad esta Constitución yucateca hoy en día es un paradigma en el mundo a partir del castizo, evocador y legendario juicio de amparo mexicano, que en estos días lo escuchamos a más de uno de los
personajes políticos cuando dice he interpuesto un amparo, se va a defender con un proceso de amparo, y así por el estilo. Eso nació en 1841 gracias a Manuel Crescencio Rejón y a Mariano Otero. Y la Constitución, ya que cierra el círculo del siglo decimonónico de 1857, para arribar a la actual Constitución con más de 600 reformas, que es la Constitución de Querétaro del 5 de febrero de 1917. En todas estas constituciones trasunta el pensamiento ideológico que ha expuesto en perfecta sintonía Juan Pablo Pampío de nuestros homenajeados, más todavía de Fray Melchor de Talamantes. No se puede hacer, y con esto ya he hecho las sumas y voy a arrear las velas, no se puede entender tampoco la presencia del pensamiento ideológico mexicano si es que no recordamos a Miguel Hidalgo, a José María Morelos y Pavón, a Josefa Ortiz de Domínguez, a Guadalupe Victoria y otros personajes más que en su día jugaron un papel muy especial. Sirvan estas modestas reflexiones a guisa de complemento de la magnífica y erudita exposición que esta noche nos ha puesto al corriente a todos los cibernautas, el profesor Juan Pablo Pampío, a quien le agradezco personalmente haber aceptado la invitación para que ocupe la cátedra del Bicentenario en lo tocante a nuestro caso, que es el caso peruano. Muy agradecido. Muchas gracias por los comentarios. También al doctor José Palomino Manchego en esta oportunidad. También rememorando los hechos históricos de Fray Melchor de Talamantes, fraile mercedario peruano de pensamiento liberal, quien en un documento afirmó que la representación nacional, la libertad e independencia de cualquier otra nación son cosas idénticas. Talamantes considera que el pueblo debería tener una representación nacional mediante un congreso y que la sociedad tenía el derecho de ser libre e independiente de cualquier otra nación. Ideas que para los que estamos en la materia constitucional y también dentro de la Asociación Bicentenario compartimos con este ideólogo y pensador de la independencia de México. Seguidamente tenemos en estos parte de los comentarios y también parte del cierre al embajador José Betancur, quien compartirá también esta noche. Él es un distinguido diplomático de carrera con amplia experiencia profesional de más de 30 años al servicio del Perú. Es abogado colegiado con estudios de posgrado en Derecho Internacional Público y en Relaciones Internacionales. También es egresado de la Maestría en Desarrollo y Defensa del Centro de Altos Estudios Nacionales y es autor de trabajos de investigación, coautor del libro titulado Trujillo, Capital de la Independencia del Perú, editado por la Comisión Regional del Bicentenario de la Libertad. Ha sido profesor universitario en varias instituciones peruanas y en la Academia Diplomática del Perú. Ha ejercido funciones diplomáticas en Holanda, Colombia, Canadá, Italia. Ha sido embajador de Perú también en la India, embajador en el Brasil y recientemente fue embajador en Honduras. Con ustedes, el embajador José Betancur. Adelante, embajador. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, embajador. ¿Aló? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo. Perfecto. Muy bien. En primer lugar, deseo agradecer al doctor Raúl Chanamé Orbe por la deferencia de solicitarme poder hacer uso de la palabra en el cierre de este evento. Muchísimas gracias también al doctor Napoleón Cabrejo por la deferencia de considerarme. Mi saludo y mi felicitación al doctor Juan Pablo Pampillo por su brillante disertación y, por supuesto, mi más sincera felicitación al doctor José Palomino Manchego por sus comentarios ilustrados sobre la vida y obra de don Fray Melchor de Talamantes. Deseo también, antes de hacer mi cierre con mis comentarios finales, mi saludo atento a los distinguidos colegas, miembros del Servicio Diplomático del Perú, que nos acompañan en la Asociación Bicentenario, al embajador Oscar Maurtua, al embajador Álvarez Vita, al embajador Pérez Sánchez Cerro, al embajador Luis Chuquiwara,
al embajador Luis Mendívil, al ministro Irigoyen y al ministro Germán Vera. Nosotros, los diplomáticos de carrera, siempre estamos juntos con los abogados, con los maestros, con los sociólogos, con los filósofos, con los escritores, con los poetas, en el centro de los focos de irradiación de cultura y conocimiento. Muy bien. Fray Melchor de Talamantes. Al referirnos a Fray Melchor de Talamantes como ideólogo, como prócer de la independencia de México, necesariamente tenemos que establecer vasos comunicantes con los personajes que lo hicieron posible en el Perú. Y deseo destacar la obra y el legado de Vizcardo y Guzmán, de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, religioso, quien escribió la Carta a los Españoles Americanos, que está considerada como la pieza fundamental en el proceso de la emancipación latinoamericana. Es más, Francisco de Miranda, ese ilustre caraqueño, reconoció el aporte de Vizcardo y Guzmán en su famosa Carta a los Españoles Americanos y difundió la carta en el Virreinato de la Nueva Granada. Entonces, junto con Talamantes, hay que considerar también, admirar y hacer nuestro reconocimiento permanente al legado y a la obra de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y al mismo tiempo que nos referimos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y ya lo he hecho mención el doctor Palomino Manchego, hay que referirnos también a otro ideólogo, a otro precursor, a Baquíjano y Carrillo, en su discurso de bienvenida al virrey Jáuregui, en el que establece una pieza clara, concisa y directa, una crítica severa al modelo administrativo del virreinato español. Carrillo, también un religioso, fue un hombre de su época, pero adelantado a su época, y se atrevió, lo que no se atrevían otros, a destacar públicamente en esa carta denominada, en esa pieza oratoria denominada Elogio Jáuregui, las críticas al virreinato y al modelo administrativo caduco del sistema español de la época. Igualmente también destacar a Hipólito Unanue, porque Unanue, ese ilustre sanmarquino, es el editor del Mercurio Peruano, es el precursor, el prócer, el hombre sabio, el primer sabio de la República, el impulsor de las sociedades patrióticas, el impulsor de la creación del Estado peruano. A Unanue también le debemos reconocimiento porque Unanue, al igual que Baquíjano y Carrillo, que Francisco de Miranda, que Rodríguez de Mendoza, que Luna Pizarro, al que he hecho mención también el doctor Palomino Manchego, son hombres religiosos y al mismo tiempo herederos de la Ilustración, herederos de la escuela francesa de Montesquieu, de Voltaire y de Rousseau, herederos de la escuela inglesa de Hobbes y de Locke, y por supuesto, herederos también del pensamiento libertario de los Estados Unidos, de los papeles federales de Madison y Hamilton, de la obra de Jefferson. Es decir, estos hombres contemporáneos, Fray Melchor de Talamantes, Miranda, Vizcardo y Guzmán, Luna Pizarro, Toribio Rodríguez de Mendoza, Baquíjano, Unanue, representaron lo mejor, lo más ilustrado de la época, y ellos son los que establecieron las bases de la emancipación de la América Latina, tanto en México como en Perú. Al reconocer el legado de Fray Melchor de Talamantes, reconocemos también a sus contemporáneos en el Perú, que destacaron, al igual que él, en el proceso de generación de las ideas emancipadoras. En representación del doctor Raúl Chanamé, deseo agradecer al doctor Juan Pablo Pampillo por su brillante disertación y, por supuesto, también al doctor Palomino Manchego por sus ilustrados comentarios. Muchísimas gracias por la deferencia. Ha sido un gran privilegio y un gran honor para la Asociación Bicentenario contar con la participación de tan distinguidos académicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador José Betancur. En esta oportunidad, en la 38ª Cátedra Bicentenario, agradecemos también la participación desde la Ciudad de México al doctor Juan Pablo Pampillo Baliño por su disertación en la Cátedra Bicentenario, Fray Melchor de Talamantes. El próximo sábado estaremos con el segundo Congreso de Historia del Derecho, donde el 24 de abril la Asociación Bicentenario
tendrá un rol también preponderante en temas patrióticos, culturales, por los 200 años de nuestra independencia. Los invitamos que nos puedan acompañar el sábado 24 de abril en el segundo Congreso de Historia del Derecho. Asimismo, estamos también realizando la actividad de incorporación a la Asociación Bicentenario 2021. El primero de mayo tendremos una ceremonia especial en el cual a todos los asociados también serán portadores de la distinción de la Asociación Bicentenario 2021. Los invitamos a que nos escriban al correo electrónico asociacionbicentenario2021@gmail.com. Fray Melchor de Talamantes, hombre importante que perteneció y estuvo ligado al Partido de los Independentistas, dirigido por el licenciado Francisco Primo de Verdad, y se hizo famoso justamente por sus propuestas para emprender el proceso de independencia y de representación, conforme el doctor Juan Pablo Pampillo esta noche nos ha podido disertar, y también con los complementos en los comentarios por parte del doctor José Palomino Manchego y también del embajador José Betancourt. Es también importante situar que Fray Melchor de Talamantes, una vez que fue capturado, sufrió los indeseables castigos y torturas, justamente, y fallece el 9 de mayo de 1809. Fallece en la miseria, pero abrigando un importante último suspiro de vida en su mente. En su existencia, él siempre soñaba con el sueño de la libertad y la independencia de México. Arriba los hermanos países de México y Perú, y que a través de la Asociación Bicentenario podamos seguir hermanando estos lazos con México, con Perú, hoy con la disertación desde la Ciudad de México, a quien agradecemos al doctor Juan Pablo Pampillo Baliño por esta oportunidad de compartir en la 38ª Cátedra Bicentenario. Muchas gracias, los esperamos el próximo sábado. ¡Viva México! ¡Viva el Perú! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Ha sido un honor. Muchas gracias. ¡Viva! ¿No? Centro Peruano de Estudios Gubernamentales, CEPEG, accede a nuestras clases vía stream desde nuestro campus virtual. Además de nuestra plataforma en tiempo real, podrás realizar tus evaluaciones desde la comodidad de tu casa, formular tus preguntas e interactuar con el docente y compañeros mediante nuestro chat en vivo. Además, contamos con el auspicio del Instituto Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con nuestros diplomados y cursos especializados, aumentarás la posibilidad de ser promovido en tu centro de trabajo, mejorar tu rendimiento y consolidar tu experiencia laboral. Puedes conectarte desde cualquier parte del Perú. Amplía tus conocimientos y actualízate. No esperes más y capacítate con los mejores. Capacítate con CEPEG. CEPEG, formando expertos para un mejor estado.